Rafael la Antigua. Tengo 66 años. A mí me dio el COVID en julio 6 de 2020. Yo desperté y veo que casi no veo. Y de un lado no veía nada. Y me tapo el ojo derecho y veo que lo que veo es como una penumbra. ¿Le está pasando esto? Digo, sí. Dice, venga para acá, para la clínica, que yo voy a llamar a la especialista en la vista para que lo atienda de emergencia. Y cojo para allá. Ok, me pusieron en una máquina ya cuando vieron y me echaron gotas y volvían y me ponían y veían que la presión bajaba del ojo, pero subía de una vez otra vez. Me hicieron supuestamente la operación de láser de un ojo, me ponen otra, me hacen la operación del ese del otro ojo, el doctor dice, no, pero usted está igual, yo lo voy a mandar donde la especialista en glaucoma. Un día estoy yo en la farmacia buscando una gota y me topé con un señor que me dijo, el glaucoma no se cura. Porque yo escuchaba al doctor Rigoberto Pérez Díaz por la radio, siendo yo taxista, y él hablaba de las células madre. Entonces yo vine donde el doctor Rigoberto Pérez Díaz para preguntarle tres cosas. Primero, si se cura. Si me decía que sí, le iba a preguntar por cuánto me sale. Y si me decía el precio, le iba a preguntar si podía yo conseguir un financiamiento para irlo pagando al paso, porque yo no estaba trabajando, para ver si mis hijos me ayudaban a ir pagando esa mensualidad sin que ellos se esforzaran mucho. Pero el doctor Rigoberto Pérez Díaz, la persona más maravillosa que yo puedo pensar que hay en la tierra, que digo, después de Jesucristo, el doctor. Por la radio yo escuchaba que él, gente lo llamaban, y le decían, doctor, siento esto y esto y esto. Y él le decía, yo tengo producto, pero para que usted no gaste su dinero, vaya al mercado y cómprese esto y hágalo así, así, llámeme en 2 semanas para decirme que se curó. Eso lo escuché yo muchas veces. Es una persona que no tiene tanto interés en vender su producto, sino en ayudar a la gente. Y yo fui conociendo eso. Entonces, él me ayudó. Y si no fuera por eso, primero por Jehová, que nos dio la vida, nos dio la vista y nos dio todo para que estemos viviendo y sobrevivamos, y le dio conocimiento al doctor Rigoberto Pérez Díaz sobre la célula madre y al doctor Pérez Díaz, porque me ayudó, que yo no tenía con qué pagar, y él me ayudó. Entonces yo llamo a las personas que están perdiendo la visión, que visiten al doctor Rigoberto Pérez Díaz en la Broadway 50-30. Que lo visiten, que lo localicen, que si usted no tiene con qué pagar, él lo va a ayudar para que usted no pierda la visión. Pero no solamente la visión, sino cualquier enfermedad que usted tenga que lo puede llevar a la muerte. Él puede ayudarlo. Él puede ayudarlo a que usted recupere su salud. La célula madre me ha vuelto a la memoria la visión, que yo estuviera ya ciego. Yo estoy viendo bien. Los doctores allá me dijeron que era un milagro que la presión del ojo mía estaba en 8 y 9, que lo máximo para estar normal es 18. Yo la tenía en 43 cuando estaba con el problema. Que yo tenía mi presión en 8 y 9, o sea que ellos dicen, usted está perfecto. Mi nombre es Camilo de los Santos. Yo estoy aquí para dar las gracias al doctor Rigoberto Pérez. Estoy muy agradecido por el tratamiento que me ha hecho. Nos conocimos en una feria de salud donde él asistió y yo también asistí, fui como paciente.
él me invitó a conocer las células madre. Vine, me apliqué las células madre y creo que es un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vida, porque ahora puedo hacer lo que no hacía antes. Puedo brincar, puedo hacer sentadilla, puedo hacer de todo. Mi cara se ha llenado. Mi esposa me dice que mi cara se ha llenado, que me veo bien, que me veo mejor. Y yo, antes de venir, creía que estaba terminando la vida. Era lo que yo que entendía, porque tengo 77 años y yo estaba muy mal. Me caí dos veces porque se me doblan las piernas, porque estaba flojo, no tenía fuerza. Pero creo que el tratamiento de células madre me ha revitalizado todo el sistema de vida completo y me siento bien. El dolor de la espalda era terrible, que no me dejaba dormir. Se me desapareció las rodillas, ya no me tiemblan ni me caigo, ya estoy firme, bien. Me siento bien en definitiva. Yo exhorto a cualquier persona que quiera arriesgarse, que quiera hacerse el tratamiento de células madre, que puede hacérselo, porque a mí me resultó, y si a mí me resultó, a otro le puede resultar. Así que muchas gracias al doctor Rigoberto Pérez, y muchas gracias a Dios también, porque me ha prolongado la vida. Bien, muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Les damos las más cordiales de las bienvenidas a este su programa Salud para Todos, Salud TV, con su doctor José Rigoberto Pérez Díaz. Como siempre, dándole las gracias por su amable sintonía, gracias por ser parte de nuestra gran familia de Salud para Todos. Recuerde que este es su programa. Se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Super Canal Caribe, Super Canal 33 y Super Canal HD. Y además también a través de nuestra página de YouTube en Salud para Todos Live. Suscríbase al canal y dele a la campanita para que le avise cuando va a empezar este su programa de Salud para Todos. También nos pueden escuchar todos los sábados de 5 a 7 de la mañana por Radio Guado, una estación de TUDN Radio en el 1280 AM, que tenemos 32 años de estar haciendo este su programa de 5 a 7 de la mañana. Es bien tempranito para poder compartir con ustedes toda esta buena información del mundo de la ciencia natural y de lo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Y este es nuestro profundo compromiso con ustedes, porque queremos que usted disfrute de un excelente estado de salud a través de darle mantenimiento a la vida, a través de la nutrición, a través de la medicina regenerativa, de la medicina alternativa, de la medicina preventiva, de la medicina natural, es decir, que y sobre todo con la medicina funcional, que eso es lo que queremos, que usted pueda tener la información de cómo usted protegerse, cómo cuidarse, cómo atenderse para tener una mejor calidad de vida. Así que, como siempre, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que usted tiene que ponerle atención, por lo que esto refleja. Porque una de las razones, causa, motivo de visita al médico, de queja al médico, sobre todo si usted tiene sobrepeso, son los problemas digestivos. Y yo ayer estuve hablando de las úlceras, las úlceras pépticas, las úlceras estomacales o úlceras duodenales. Pero hoy vamos a hablar de la digestión y de la indigestión. ¿Por qué se produce? ¿Cómo es el proceso de la digestión? ¿Qué usted tiene que saber? Porque a veces usted sabe que la digestión tanto es mecánica como química y que usted tiene que conocer ese proceso para que usted pueda, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha escuchado quejarse de que me duele el estómago, me duele la boca del estómago? Que esa es una de las quejas, ¿no?, que van al médico, o el epigastrio, el dolor en el epigastrio, que ese es el nombre correcto, como debería decirse, pero
Usted sabe que en el lenguaje coloquial, pues se le dice la boca del estómago. Y ya eso para señalar que es en la parte alta del estómago que a usted le duele, o que tiene gases, o que sencillamente de que usted se llena con poca comida, que si usted toma agua con los alimentos, cuál es el proceso, qué es lo que pasa, por qué se ocurre la dispepsia, que es la famosa indigestión. Y a veces no ocurre nada de eso, ocurre sencillamente que usted tiene una diastasis. Y usted dirá, ¿y qué es eso, Dios mío? Una diastasis. Bueno, usted quiere saber si usted tiene una diastasis, que hay mucha gente que se queja de que tiene una hernia epigástrica y no es una hernia, es una diastasis. ¿Y qué es una diastasis? La diastasis es muy fácil de diagnosticar, usted mismo lo puede diagnosticar. Usted se acuesta boca arriba, levanta la cabeza un poco y usted va a notar que usted hace fuerza en el abdomen y se le va a formar un bulto, como un aire en el epigastrio, ahí es donde usted dice la boca del estómago. Y entonces eso es una diastasis, que no es una condición de enfermedad, es sencillamente que los músculos, los rectos anteriores, se han separado. Y eso ocurre, por eso es que hay un dicho que dice que el que nació barrigón no vale que lo fajen. Sencillamente, y esto cuando usted come, por poca comida que usted coma, se siente de una vez lleno. Es común esto que ocurra de diastasis en las mujeres y hombres, ¿no?, que se practican la famosa cirugía, la tummy tuck, en donde obviamente usted sabe que hay que unir los músculos, los restos anteriores, con la aplicatura. Y cuando se aumenta de peso, cuando se comen demasía o cuando se hace un ejercicio inapropiado, pues esa aplicatura se rompe, es decir, que los puntos se zafan, entonces ahí queda con el problema, que entonces se ve muy abultado su abdomen y produce ese que usted cree que tiene una indigestión. Pero es sencillamente que usted no tiene esos músculos para poderle soportar, sostener que su estómago no crezca en demasía, que no se llene de aire. Y entonces, obviamente, que usted puede hacer dos cosas. En el caso de una diastasis, una es bajar de peso, otra es operarse, se le pone una malla de titanio y, obviamente, ¿no?, o ponerse una faja bien apretadita cuando usted vaya a comer. Entonces, obviamente, que esa es una solución, una opción más rápida, más cómoda. Y la cirugía, obviamente, usted sabe, tendrá que volver con su médico que le hizo la aplicatura a tenerla que reparar nueva vez, y es un proceso obviamente más trabajoso, pero se repara. Entonces, y usted tiene que hablar con su médico, si ha aumentado de peso, considerar seriamente bajar de peso. Pero hoy vamos a hablar de los procesos de la digestión, para que usted lo conozca, esos 10 pasos, aunque son 6 pasos que para poder hacer una correcta y adecuada digestión que todos nosotros tenemos que emplear a diario, pero que usted lo hace mecánicamente, ¿no?, y usted no se da cuenta de cómo es todo este proceso para nosotros poder tener la debida absorción de los alimentos y sobre todo que esto ocurre a nivel celular, a nivel subcelular o a nivel multicelular. Es decir, que aquí le vengo con esta información. Así que el proceso de digestión. Recuerden la anatomía y la fisiología de la digestión. Hay 10 datos que explican cómo el cuerpo absorbe a los nutrientes. Y esto es algo muy importante porque, como ustedes ven, el esófago, en la parte de arriba, el estómago y el duodeno, donde empieza con el intestino delgado, esas 4 porciones del duodeno, donde se une ahora el intestino delgado con intestino grueso, allí donde está el apéndice, ahí hay una válvula, que es la válvula ileocecal. Entonces, y cuando hay problemas con esta válvula o con el apéndice, que ustedes puede poner en serios problemas, el otro lado, en el intestino grueso también, en la parte de abajo, en la parte donde ya para la expulsión hay otra válvula, que es el sigmoides. Aquí le presento todo el sistema digestivo, todo lo que implica, ¿no?, desde el hígado, la vesícula, el páncreas, que tiene que segregar ese jugo pancreático, jugo biliar. Todo esto tiene el concurso para poder hacer el ácido hidroclorhídrico. Y esto es algo muy importante. Recuerde que la masticación, la digestión, empieza la mecánica en
la digestión mecánica, que es en la boca, con una buena y correcta ensalivación, con una buena masticación. Eso que nos decían desde niño, que tiene que, muchacho, tiene que masticar la comida. No era nada más que no hablara con la boca llena, con la boca llena, ¿no? Sino que mastique bien los alimentos, que no se los trague, que se tome tiempo para una buena masticación. Y por eso nosotros tenemos los dientes, nuestros molares, premolares, los caninos, los incisivos, todos estos dientes para que nosotros podamos hacer una correcta y adecuada masticación. Cuando a usted le falta alguna dentadura, entonces ahí es donde viene la queja. Entonces todo esto, hay otro proceso que se llama la peristalsis, que empieza con el movimiento en el esófago. Cuando hay problemas de reflujo gastroesofágico, este esófago se ve comprometido, provocándole una esofagitis o la famosa enfermedad de Barrett. Y ahí es, cae al estómago, y en el estómago ya ahí vienen otros procesos, que por eso es que yo le decía que ahí tiene el páncreas, que segregar la vesícula biliar, segregar su contenido para que nosotros podamos tener ese jugo gástrico, ese el ácido hidroclorhídrico, que esto es algo muy importante. Y la ingestión, como yo le decía, esa ruptura mecánica que tiene ya la propulsión donde con los movimientos peristálticos y la digestión química, ahora sí empieza ahí la digestión química con los ácidos que tenemos. Y por eso es que yo les recomiendo no tomar agua durante el proceso cuando usted está comiendo. ¿Por qué? Porque si ya usted mezcló ese quimo, ese bolo alimenticio que hicimos, y entonces usted lo mezcla con agua, soda, cerveza, lo que fuere, ¿no? Entonces esto ya no es tan ácido. Entonces, ¿qué ocurre? Que su estómago lo va a bajar así crudo, sin digerir. Y entonces ahí viene la queja. Su vesícula biliar, que había ya segregado su jugo biliar, el jugo pancreático ya lo había segregado, tiene que volver otra vez a hacer ese ácido hidroclorhídrico. Entonces ahí viene el problema con la vesícula biliar. Y viene la queja, doctor, ¿por qué a mí me da cálculo en los cálculos biliares, la famosa litiasis biliar? Porque ya cuando usted le van a hacer un sonograma, por ejemplo, de la vesícula biliar, cuando usted le hace un examen de la vesícula biliar, un sonograma, por ejemplo, lo primero que usted le dicen es venga en ayunas, sin comer nada. Porque cuando usted está en ayunas, la vesícula biliar está llena de jugo biliar. Entonces, pero tan pronto usted comió, ya entonces desagua toda esa bilis, pero entonces ya él había desaguado y siempre se queda un residuo de ese jugo biliar de la bilis en la vesícula. Entonces ahí es donde se forman los cálculos y ahí es donde empieza a sentir usted, entonces tengo la boca amarga, doctor, esa es la queja número uno, tengo la boca amarga como una retama. Retama, recuerde que es una planta propia de Turquía. La retama es una flor que es bien amarga, pero se hace un té que usan mucho los turcos. De ahí viene el nombre de amargo como una retama. Bien, recuerde que después viene la absorción, que es en el intestino grueso sobre todo, es donde se hace la absorción de los líquidos. Todos los líquidos que nosotros tomamos, por eso que cuando se opera a una persona del intestino grueso, queda con diarrea cuando se le retira una parte del intestino grueso. ¿Por qué? Porque allí es donde se hace la absorción de los líquidos y también de los nutrientes en el intestino delgado, en el intestino pequeño, ¿no? Y ya su eliminación final, que ya como ustedes lo ven, hasta pasar ya ese proceso del sistema digestivo. Entonces, por eso es que usted tiene que conocer todo esto para que usted pueda tener una correcta y adecuada digestión. Nosotros queremos que usted realmente lo pueda entender el por qué es tan importante nosotros comer bien. Pero siempre les digo, es importante comer bien, pero tan importante como comer bien es eliminar bien. Por eso siempre les digo, observe sus deposiciones. Hay gente que no le gusta mirar el toile, ¿por qué? Porque temen lo que van a ver o porque le da asco. Pero sencillamente usted tiene que ver
¿Por qué? Porque esto le da información valiosa con relación a su salud. Le dice, por ejemplo, mire el color, el aspecto, la consistencia, si es muy dura, si es pastosa, si es diarreica, si se pega al toilet, esto significa que tiene mucha grasa, que tiene lo que se llama una esteatorrea, si se va al fondo, si flota, ¿por qué? Porque tiene mucho gas o tiene mucha grasa, las heces flotan, el color, si es oscuro, le dice a usted si es una sangre ya digerida, si viene con melena, si es muy blanca, le dice, sugiere que usted pueda tener un problema pancreático, de tener una pancreatitis, y empieza con el color muy, muy oscuro. Entonces todo esto le da información valiosa, y tanto la orina como el excremento, ¿no? Por eso que yo siempre le digo, obsérvenlo, porque así usted sabe, sin necesidad de tener que ir a un médico, o inclusive una parasitosis. Hay lombrices que usted sabe, la lombriz común, el Ascaris lumbricoides, que ese sale por paquete y usted lo ve, y entonces pues usted no se va a dar cuenta si usted no observa eso. ¿Por qué? Por eso sin hacerse análisis. Eso por decirle algo de cuál es la importancia de nosotros observar las deposiciones y qué es importante eliminar bien. Y por eso nosotros quisimos traer este tema para el día de hoy, para que usted sepa cómo usted puede, obviamente, comer mejor, utilizando esos procesos digestivos, conociéndolo, pues ya usted sabe que tiene que tener una buena masticación, ya usted sabe que no debe de tomar líquido durante el proceso, cuando usted esté comiendo, que espere hasta una hora para tomar cualquier líquido que usted vaya a tomar, que no coma tan rápido, porque hay gente que, usted le pregunta, mire, a los 5 minutos, ¿qué tú comiste? Y tienen que elevar los ojos para arriba, mirar, porque no se recuerdan, porque no estaban en eso. Y entonces, y sobre todo, evitar el estrés. ¿Y cómo se evita el estrés? Usted ha visto que hay señoras y señores, ¿no?, que cuando usted está comiendo, hay que se aparecen para usted aprovecharlo, aparece con un bill, mira, el recibo de la renta, el recibo de la luz que llegó. Y usted comiendo, ¿usted va a hacer un cheque ahí? No lo va a hacer. Entonces hay que tener lo que se llama el sentido común, aunque es el menos común de los sentidos. Y saber esperar, que todo tiene su momento. Y cuando usted esté comiendo, ¿no?, que usted tenga una buena conversación con una música suave, ¿no?, que usted esté saboreando lo que usted está comiendo. Mira, tiene ajo, tiene cebolla, tiene pimienta, tiene ajíes. Todo lo que usted pueda disfrutar, degustar sus alimentos. Pero si usted está comiendo tan rápido y lo hace mecánicamente, ¿no?, porque usted tiene que irse rápido a trabajar, no, mire, inclusive aquí le dan hasta media hora para usted comer, hasta una hora para comer del tiempo que usted saca de su tiempo de trabajo. Pero sin embargo, usted en menos de 5 minutos ya comió, muy rápido. Por eso es que yo les digo que nosotros tenemos que, la vida hay que saberla llevar, y el que se lleva de consejo, ¿qué es lo que dicen? Que muere de viejo, ¿no? Si usted escucha estos consejos, obviamente para que usted siga disfrutando de un excelente estado de salud. Y ese es nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestro gran afán, de que usted sepa cómo darle mantenimiento a la vida. Bien, recuerde que nosotros tenemos unos suplementos en nuestra compañía que le podemos ayudar para favorecerle a su digestión, que es el set de la digestión, así mismo se llama, para que usted lo pueda ordenar. Nosotros le podemos ayudar con la uña de gato, eso en el caso de que tenga hemorroides, las almorranas, y no importa de qué compañía sea, nosotros las tenemos, pero usted puede comprarla de cualquier compañía. La diferencia de nuestra uña de gato es que es liofilizada, que nosotros la traemos desde el Perú, directamente de la Universidad Agraria La Molina, en Perú. Utiliza el Mega Digestic, las enzimas digestivas, el calcio de coral y los acidófilos. Ahí tiene un set muy completo, ya después que usted sepa qué es lo que va, cómo va a comer, entonces ahí tiene todo esto que le puede ayudar para que usted pueda tener una mejor digestión, una mejor absorción, y que usted obviamente, y una mejor eliminación.
porque eso es algo muy importante, que utilicemos los diferentes canales de eliminación que tenemos en nuestro cuerpo para podernos mantener completamente saludables. Pero la base de la salud es la nutrición. Y por eso ustedes saben que desde niño nos vienen inculcando que tenemos que comer bien, que comer saludable. Y usted sabe lo que usted tiene que cambiar, sus hábitos. ¿Qué es lo que usted tiene que cambiar? Que usted le dice no coma grasa, no coma con tanta sal, no coma tanta azúcar, no coma tanta harina, evite el alcohol, el tabaquismo, que son las cosas que usted sabe que tiene que evitar para mantenerse saludable. Así que ya lo sabe, yo espero que esta información le sea de utilidad para que usted obviamente se mantenga mucho más saludable. Permítame cumplir con una breve pausa. Después de la pausa, vengo a recoger sus preguntas. Recuerde que este es un programa interactivo en el cual usted puede participar en directo. Hoy voy a entrar más temprano para darle mayor tiempo a más personas, más participación, para que llamen ahora al 347-334-6836. Enseguida regreso. No se retire. Sé que mi hija se pregunta cómo no estoy agotada. ¿Cómo logro hacer las cosas que amo? ¿Cómo tengo la energía para mantenerme activa? Es hora de compartir con ella nuestro secreto. Es hora de que use Rigotón, un multivitamínico totalmente natural que ayuda a aumentar su energía y estado de ánimo general. Creado por Salud. Prueba Rigotón hoy y recupera la energía juvenil que mereces. Mi nombre es Amparo Medina, tengo 71 años. Vi al doctor Rigoberto en la televisión y me llamó mucho la atención porque me di cuenta que es una persona muy profesional, muy humana, honesta, y resolví venir a su consultorio. Cuando yo vine al consultorio, mi estado de salud era bastante bajo, tenía pérdida de cabello. La piel mía era muy seca, no tenía uñas y era muy débil. No podía subir gradas, no podía agacharme. Y hoy en día me siento mucho mejor. Empecé con el doctor el tratamiento de las células, el cual he tenido una respuesta muy positiva, muy buena. Hoy en día tengo energías, tengo fuerza, duermo mucho mejor. Mis uñas se recuperaron, ya me crecen normalmente y mi estado en general es mucho, mucho mejor. Voy progresando día a día y con la ayuda de Dios y el doctor yo sé que me voy a recuperar y voy a estar como estaba antes, con energía, con fuerza para seguir en mi camino. Muy buena. Mi nombre es Luis C. Tengo 81 años. A mí me diagnosticaron en Santo Domingo con cáncer en la próstata. Por suerte, yo consumía los productos hace muchos años del doctor Rigoberto Pérez Díaz. Salud para todos. Y yo siempre el Rigotón de hace tiempo lo uso con atrosamín y el HGH, muchos de los productos, todos los días. Yo soy abonado en esa medicina porque creo en ella y me ha dado resultados. Eso fue, con eso me mantuve y siempre oía y veía los programas del doctor Rigoberto Pérez Díaz. Él habló de la célula madre, que eran, para un caso como el mío, era muy positivo. Yo fui a la oficina, hablé con él, quedamos de acuerdo, y sí, me hizo el tratamiento de la célula madre. Gracias a Dios. Es muy diferente. Lamentablemente, si fuera otra cosa, yo le enseñaba, pero no puedo, porque sé que esto va a mucha gente. Hoy en día yo tengo
Gracias a Dios, yo puedo responder como hombre. Yo siento mi testículo, se lo dije a doctor, mire, mi testículo están, se ven fuerte, grande, y yo tengo ya erección, gracias a Dios. Así que, yo le aconsejo a la persona que tengan padecimiento, que por favor traten eso que es de verdad, es de verdad, se lo juro por Dios, gracias. Bueno, yo ahora mismo me siento bien completamente. Ok, y yo, ese pie, yo no lo podía fincar para nada. Ok. Me dolía mucho y todo. Sí, ¿y su azúcar se controló? Sí, el azúcar está controlada. Porque esa era la situación. Sí, claro, la circulación mía no servía. No servía. Por antes, eso era que no me sanaba. No, porque el azúcar estaba muy alta. Claro. Y al ponerle la célula madre, obviamente. Sí, claro. Ya para adelante, que yo pensé que no podía ni volver más aquí. Ok. Pero le doy gracias a Dios y a usted que está aquí. Y espero que todo el que nos esté oyendo, que pueda venir donde usted, aunque esté. Ahí esa, para que vean cómo era esto antes de comenzar el procedimiento. Vamos a seguir con otras fotos. Eso fue ya de allí donde yo saco de los coágulos para limpiarle la circulación, lo que se llaman los pericitos, donde empezamos a limpiarle. Ya aquí vemos parte ya de la regeneración, la cicatrización, la regeneración. Yo estoy hasta creía que le iba a salir nueva vez sus dedos, porque es tanto de la regeneración que ha tenido. Qué enorme diferencia, mire el color del pie, como se ve ya todo limpio, con un buen color, con una buena irrigación a nivel del pie completo, las piernas. Eso es Dios, que hace todo eso posible. Yo sé que sí. Que la gloria y la honra sea para Él. Con ayuda suya, sí, claro. Porque yo no puedo, yo le digo que yo no curo ni una uñita de un dedo. Yo no puedo, si no es Dios que lo permite, pues para que su nombre sea glorificado, no el mío, sino el nombre de Dios. Yo lo siempre. Qué bien. Digo, hay que saber que hay un Dios, porque yo no pensaba que yo ni volvería jamás aquí. Bueno. Pero aquí estoy. Yo le doy las gracias al doctor, que para mí el doctor es un Dios. Ay, Dios, doctor, no. Para mí es Dios que está en la tierra. Para mí es un ángel que ha llegado. Yo no he visto cielo, ser humano mejor que el doctor Rigoberto Pérez. Y no, yo estoy muy lejos de ser Dios, nada de eso. Bueno, pero realmente lo que yo quiero es ayudar. Siempre yo puedo ayudar. Vengan para acá. Que yo estoy a su disposición. Gracias de nuevo. Bien, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Como siempre, dándoles las gracias por su amable sintonía. Gracias por ser parte de nuestra gran familia de Salud para Todos. Recuerde que en Salud para Todos tenemos un profundo compromiso. Si usted quiere hacer una orden, lo puede hacer vía telefónica. Nosotros les haremos llegar a la comodidad de su hogar estos suplementos nutricionales. El teléfono nuestro es el 844-424-5530. Llame ahora para que haga su orden, o si usted prefiere puede visitar nuestra página web en saludparatodos.com. Bien, vamos ahora a la segunda parte del programa. Recuerde que las personas que van a entrar al aire deben decir su nombre, de dónde nos llaman, su edad y su peso. Vamos con la primera llamada de la mañana. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Yo soy me llamo Ramona Cepeda. Ok, sí. Ramona. Estoy operada un mes y 10 días y todavía no hablo bien. Ok, ¿cuántos añitos usted tiene, jovencita? Yo voy a cumplir 70 ahora en septiembre. Yo sabía que era otra muchachita en el séptimo piso. ¿Y cuánto pesa esta joven? Yo peso como 42, 142. 142. Muy bien. ¿Y de dónde usted nos llama? De Bronx. Desde el Bronx.
¿Y cuál es su pregunta? ¿Cómo le puedo ayudar? Es que estoy muy preocupada, doctor, porque no puedo hablar todavía. Ya llevo un mes y día y no hablo bien todavía. Okay, usted me dice que lo operaron de la tiroides. Sí. Que tuvo un nódulo en la tiroides. Le trajeron el nódulo. Ok. Mire lo que pasa. Yo tengo una anécdota de una vez que yo estaba asistiendo a una cirugía de tiroides con el doctor Goico en el hospital Gautier. Y yo era quien le estaba asistiendo, instrumentándolo, ¿no? Ayudándole en la cirugía. Y entonces él me está enseñando, como el doctor Goico era un prominente cirujano, me dice, mira, nada más utiliza el bisturí abriendo, haciendo la incisión. Después de eso, tiene que debridar por plano, irte por plano, debridando con el dedo. Y entonces, y con una pincita muy pequeñita, me enseñó un nervio. Me dice, mira, ese nervio es muy delicado, que se rompe con mucha facilidad y allí no se puede entrar un bisturí, porque le cambian el nombre a la paciente. Le llaman la ronca después. Y ese nervio se llama recurrente laríngeo. ¿Ok? Es una buena lesión. Ya terminamos la cirugía, se trajo el nódulo. Entonces, para cerrarla, le digo yo a él que me deje cerrarlo yo, por plano, ¿no? Porque ya había muy fácil, ya es suturar. Y entonces me dice, me mira y me dice, no, porque dicen que el negro cuando lo dejan solo se duerme. Entonces me tocó con el codo, es una broma, lo que pasa es que es prima mía y quiero que quede bien la paciente. Eso fue una anécdota que yo tengo con el doctor Ramón Goico en el Hospital Gautier, que hoy lleva, la sala de cirugía del Hospital Gautier lleva su nombre, en honor a él. Entonces, y esto obviamente, para que usted vea, cuando se hace una cirugía de tiroides, tiene que ser muy delicado, tiene que ser un cirujano muy experimentado para que no quede con ronquera. En caso de que quede con ronquera, es porque todavía tiene la inflamación de las cuerdas vocales, que obviamente eso a ustedes le dijeron, mire, tiene que comer helado, tomar hielo, póngase hielo en la parte de afuera. Yo le digo que se ponga una cataplasma de barro, de clay, ¿no? O de arcilla, que eso le puede favorecer, pero todavía es muy pronto y usted puede estar todavía sufriendo de esa ronquera, que es propio de cuando se tiene un nódulo, cuando es tiroideo. Bien, así que esperar sencillamente. Bien, gracias por su amable sintonía. Vamos con otra pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Ok. Entonces, mire, eso es una gran pregunta, que mucha gente dice, doctor, una pregunta que yo le haría, ¿no? O que me. Una pregunta retórica. La pregunta retórica es cuando uno sabe la contestación. ¿Por qué los dolores de artritis? Porque yo recuerdo a mi abuela. Dice, ay, hoy va a llover, y no y estaba clarito el día, pero sí, hoy va a llover, porque le dice de una vez que le duelen las articulaciones, dolor de artritis. Entonces, pero ahora, ¿qué relación hay eso con la realidad? ¿Qué es cierto hay de eso? Cuando usted dice que le duele una articulación cuando va a llover, y entonces eso tiene una explicación, y una explicación hasta científica, me voy a tomar 2 minutos para que ustedes lo puedan entender el por qué pasa eso. Nosotros, en el aire, en el ambiente, están lo que se le llaman los iones. Usted por eso conoce esos equipos o aparatos que se llaman ionizadores. Que eso tiene la particularidad de poder cambiar de un ion negativo a un ion positivo. Por ejemplo, las nubes, cuando están cargadas de iones negativos y positivos, cuando chocan, se produce el trueno y la descarga eléctrica. Y cuando están muy cargadas de iones negativos, entonces se produce la lluvia. Y allí empieza a estar nublado. Por eso cuando usted, cuando está nublado, por ejemplo, está cargado de muchos iones positivos. Cuando está muy, muy nublado. Y entonces eso, cuando usted respira, ese oxígeno con tantos iones positivos, es como cuando usted camina
en una alfombra que le da la electricidad estática, que usted toca un metal y tiene una descarga eléctrica. Y por eso es que le dice, mire, cuando usted esté echando gasolina, no prenda su celular, trate de apagar el vehículo para que usted no tenga una descarga estática, de esa electricidad estática. Y eso es por los iones, por lo mismo que le estoy diciendo, y por eso que hay ionizadores. Inclusive los equipos electromagnéticos o electrónicos se dañan con una descarga del mismo cuerpo del operador o de la persona que entre, por ejemplo, a este estudio. Si una persona que viene con muy cargada puede dañar cualquier equipo que se esté utilizando, hasta una cámara, lo que sea, y por eso hasta la radio puede. Nosotros cuando íbamos, imagínense, yo tengo una experiencia de radio, cuando íbamos a entrar a un estudio de radio tenemos que descargarnos primero antes con un metal antes de entrar al estudio. ¿Para qué? Para que eso no ocurra. Pero ¿qué ocurre? Que en el cuerpo, cuando usted está respirando mucho aire negativo, positivo, usted tiene dolores. Y es como cuando usted va a una arboleda, a un campo donde usted ve todo el verdor, y usted dice, aquí se respira aire puro. O cuando usted va a una catarata, que hay muchos iones negativos, los negativos son los buenos, para respirar. Y usted dice, ay, pero qué bueno. Y por eso hasta la medicina, todo tiene una carga positiva, negativa. Los chinos ya le tenían un nombre a eso. La energía fluye por lo que se le llama la energía chi, y por eso está lo que es el yin y el yang. El yang es lo que representa, es, usted ha visto la figura del yin y del yang, que el yang es blanco pero tiene un centro negro. O el yin es el negro y tiene un centro blanco. Porque ellos dicen, tienen toda una filosofía, que nada es tan negro que no tenga algo de blanco, ni nada es tan blanco que no tenga algo de negro. Que no hay una verdad absoluta que no tenga algo de mentira, ni una mentira tan absoluta que no tenga algo de verdad. Es decir, que todo esto hace, por eso ese vive en constante movimiento. Los chinos le llaman que eso fluye por unos canales que se le llaman chi, y entonces ahí es donde viene el yin y el yang, y allí donde la acupuntura, nosotros que trabajamos con la medicina holística, la medicina alternativa, para hacer un doctorado tenemos que coger los cursos de acupuntura. Hay 13 canales, 12 que son ordinarios y uno que es extraordinario, que sería el número 13. De como son 12 canales, hay 12 meses de año, hay 365 puntos de acupuntura, 365 días del año. Tanta coincidencia, ¿verdad? Pues eso no es coincidencia. Eso es para que usted vea cómo, a través de cómo fluye nuestra energía, por eso existen los pulsos chinos. ¿Cuáles son los pulsos de acupuntura? Se miden aquí, son 6 pulsos en cada brazo, para que usted vea, tenemos 12 pulsos, y eso nos dice los mismos canales que cada uno que hay, si está trabajando en yin o está trabajando en yang, para que así las agujas, lo único que hacen es ser como antenas, y el operador es quien va a pasarle la energía del operador para el paciente, donde va a tonificar, va a sedar o va a estimular, y por eso es que yo le decía que un buen acupunturista utilizaba, un buen acupunturista utiliza 3 agujas, un excelente acupunturista utiliza 1 aguja. Así que ya lo sabe, y por eso es que ocurre ese dolor en las articulaciones cuando va a llover, porque usted está respirando un aire muy cargado positivamente. Después que está lloviendo, entonces cambia el asunto, ya se le quita el dolor, y por eso es que eso ocurre, pero hay ionizadores para eso. Esos ionizadores, hay abanico, hay calefacción con ionizadores, hay ionizadores para el carro, eso que cambian hasta el olor, y es porque tienen una carga más negativa que positiva, y eso es muy bueno para usted. O dormir, el aire acondicionado cambia también los iones y lo pone más negativo. Por eso es muy bueno dormir, aunque sea con el frío, dormir con un aire acondicionado. Bien, gracias, señor Mármol, por su amable sintonía. Vamos con otra pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. ¿Cómo está? Yo excelente, fantástico. Gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios.
Yo estoy llamando por una hija que sufre de epilepsia. Ok, ¿qué edad tiene su hija? 42 años. 42 años. Ella no nació con epilepsia, doctor. Ok, ella, pero está bien. Y muy bien. En un estrobo que entró al contrario un señor y se chocó. Muy bien. Entonces, ¿Dónde ella vive? En Miami, vive allá en la Florida, aquí en la Florida. En la Florida, ok. Muy bien, mire, le voy a explicar algo, porque es la pregunta, y le voy a hacer una... ¿con qué frecuencia ella tiene crisis de epilepsia? ¿Con qué frecuencia? Bueno, ella ya ha mejorado un poco, porque le están dando el aceite de la marihuana. Ajá. Y no le da tan constante ahora. Ok, bien. Bien, déjame yo explicarle algo. Hay dos formas de epilepsia. Una que se llama le petit mal. Petit significa pequeño. Y existe el gran mal. El gran mal es que da con más frecuencia. El petit mal puede dar cada año, cada dos años. Y ocurre, obviamente, cuando hay emociones fuertes. Y las emociones pueden ser buenas o malas, pero son emociones. Entonces ahí se da desconexión de la electricidad a nivel cerebral y sobre todo cuando ha habido un trauma. Por eso yo le pregunté dónde vivía, porque aquí en Nueva York, en el Hospital Presbiteriano, está el centro de neurología más grande del mundo y que se opera cuando es por un trauma. Y eso, y como ella tiene una edad que tiene 42 añitos, pues ya usted sabe que ella puede calificar que haga una visita en el hospital ahí en la 68 con la 168 de la 68 Street, aquí en el Alto Manhattan, está ese hospital presbiteriano y está el hospital de neurología más grande del mundo y que se opera, y eso usted tiene una oportunidad ahí. Si no quiere operarse, como usted bien lo dijo, el cannabis oil, se sabe que en niños ha funcionado. Y obviamente yo le voy a recomendar una planta que se llama Skullcaps, y si no, tratarlo también con célula madre. Hemos tenido muy buena respuesta con célula madre, obviamente que no hay garantía, ¿no?, para esto, porque todo depende de cuán severo sea el daño. Bien, gracias por su amable sintonía. Vamos con otra pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. Mi nombre es Diomedes de Rosario. Okay. Y vivo acá en New Jersey. Ok, Diomedes. Yo quisiera que usted... Tengo 71. Ok. Cumplí el lunes 71 años. Felicidades. Pero tengo... Gracias, gracias. Tengo un dolor que me coge de aquí, de la cintura... Y me coge la cintura, la pierna, hasta abajo. Ok. ¿Cuánto pesa Diomedes? 170. Ok. Muy bien, Diomedes. ¿Y ese dolor qué tiempo tiene con él? Una semana, más o menos. Ah, ok. Bueno, mire, lo importante ahora, siempre el dolor en la parte lumbar, mucha gente dice, me duelen los riñones, pero... El 20% puede ser de los riñones, 80% no, puede ser muscular, por tensión, por estrés, puede ser tanta cosa. Por eso, tome un té de mango maduro con canela para ver si se le calma, si eso le va a hacer orinar un poco más. Es un antiinflamatorio completamente natural, pero si no, visitar un médico, que es algo muy importante para hacer una radiografía, para descartar que usted tenga... un problema que sea mecánico. ¿Cómo sabemos si es mecánico o inflamatorio? Si usted hace ejercicio y nota que se le quita el dolor con el ejercicio, usted caminando o después que calienta un poco se le va el dolor, entonces es porque de origen inflamatorio. Si no se le quita con el ejercicio, entonces es porque de origen mecánico. Puede ser artritis, artrosis, una lordosis, una escoliosis, un nervio pinchado, puede ser tantas cosas, pero el médico con una radiografía o con un MRI le puede decir, una imagen de resonancia magnética,
le puede decir perfectamente qué es lo que está pasando y cuál es el tratamiento, el plan a seguir. Pero mientras tanto, tome el mango maduro con canela para ver cómo le va, y si no, yo estoy a sus órdenes, llámenos. Que le podemos, con la célula madre es algo sorprendente cómo se corrige todo. Bien, vámonos con otra pregunta. Muy buenos días. Buenos días, hola. Mi querido doctor, Warfare le llamó ahorita con relación a la lluvia y los dolores. Ah, ok, ah, ok. Y se me cayó la llamada. Yo fui donde usted varias veces y usted me puso como una ventosa, algo así. Ok, muy bien. ¿Y cómo le fue con eso? Eso me mejoró muchísimo. Lo que pasa es que salí corriendo del frío de Nueva York y aquí me encontré que aquí hay agua permanentemente en el verano todos los días prácticamente. Ok. Y eso me tumba y estoy en la cama, que eso no tiene madre de morirme. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer, porque vine a poner un negocio aquí, lo perdí todo, me quedé hasta sin una cora. Digo, a ver si el doctor me da que sea un té o algo, porque yo todo el que voy le digo de eso. No sé si sea que se hacen que no saben de resfriado o qué es, y que no se saben nada, y nunca he encontrado un remedito para eso. Porque... Bueno, usted ha tomado... ¿Qué te va a hacer conmigo? Tome el Altrotón, el calcio de coral. Y si no, dése un viajecito por acá para Nueva York, para ponerle la célula madre. Para ver, porque anteriormente, cuando usted venía conmigo, yo no hacía ese proceso de célula madre. ¿Entendió? Es decir, que hace mucho tiempo de eso, mi querido amigo. Llame ahora a este número, al 844-424-5530. Bien, mis queridos, ya tengo que despedir el programa. Gracias una vez más por su amable sintonía, gracias por ser parte de nuestra gran familia de Salud para Todos y gracias por su preferencia. Que tengan un hermoso y lindo día, y nuestra bendición para todos ustedes es que el Señor le continúe bendiciendo rica y abundantemente. Hasta entonces.